Hola, buenas. Soy Juan Carlos Pérez, director de CoolJapan.es y os presento esta entrevista en directo desde nuestro programa CoolJapan Podcast. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Mitsuru Nagata. Bueno, afincado en Barcelona, el señor Nagata se ha convertido en uno de los artistas más interesantes que podemos encontrar en la ciudad condal. Su trabajo con los pinceles le ha llevado a centrarse en la práctica del shodo y el sumi-e. Vamos, la caligrafía japonesa y la acuarela japonesa. Dos disciplinas muy distintas, pero que sabe combinar para crear imágenes que transmiten mucha fuerza. Actualmente y desde Barcelona, participa en eventos, exposiciones, demostraciones de pintura sumi en vivo en calidad de divulgador de la cultura japonesa. Ha trabajado como artista invitado en varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Bilbao, por ejemplo en Natsu Valencia, el Festival Japonés de la Ciudad de Valencia. Y ha trabajado también con estamentos oficiales como la Embajada de Japón en España, la Embajada de Japón en Portugal, la Japan Foundation y con grandes firmas europeas como Mitsubishi Electric. O incluso con grupos de música tan famosos como Wagaki Band. Bueno, y ahora sin más preámbulos, vamos a empezar con la entrevista de Mitsuru Nagata. Konnichiwa. Konnichiwa, Juan Carlos-san. Bueno, como tú sabes, es un placer tenerte aquí. Y de hecho, esta es la segunda entrevista que te hacemos. La primera la podéis leer en nuestro portal. Es de hace ya 4 años. Ay, qué bien. El placer es mío, ¿eh? Muchas gracias por esta oportunidad y a ver si hablamos un poquito, ¿no? En esta época de confinamiento. La verdad que nos ha tocado una mala época. Pero bueno, hay que ser positivos, hay que ser positivos. Exacto. Bueno, en estos días tan difíciles, la verdad que no has parado de hacer tu obra y la verdad que has intentado, por ejemplo, hoy has hecho una flor por San Jordi, pero Sí. anteriormente has hecho obras como el Fénix Sí. o el muñeco de Aruma para motivar a la gente. Sí. No has parado de pintar ni un ápice durante este periodo. Entonces quiere decir que sigues en activo. ¿Podemos comprar tus obras por correo? O sea, ¿podemos interactuar contigo de todas maneras? Sí, bueno, el primero es, bueno, antes que mis obras y tal, bueno, lo más importante es la salud, ¿no? Evidentemente. Y en esta época, pues me gustaría que todo el mundo estuviera bien y sano, y de hecho, pues es un tema no solo aquí en España, sino para todo el mundo, ¿no? Así que lo más importante es la salud. Y segundo, yo creo que la paciencia y empatía, ¿no? Así que por eso, pues estos días he pintado Daruma y Fénix, algo que la gente se puede motivar y también, pues sentirse un poco, un poco la empatía, ¿no? Sí. Muy bien. Y pues sí, yo sigo en activo, por suerte, mi trabajo se puede realizar desde casa sin salir de casa, ¿no? Así que voy trabajando y la verdad es que eso, que sigo trabajando y eso, y veo que ya me sigues en mis redes, ¿no? Muchas gracias, Juan Sí, Carlos, claro. y la gente que me oye, y la verdad es que si tienen tiempo pueden visitar mis páginas, bueno, mi página que se llama Mitsurunagata como mi nombre.com, y desde ahí se puede dirigir a Instagram, Facebook y etcétera, etcétera. Sí. Claro. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Qué dirías a todos los que están oyéndote? ¿Cómo estoy llevando el confinamiento? Sí, pues es duro, igual que todos, ¿no? Pero como he dicho, pues lo más importante es la salud y de hecho cada día, bueno, llamo a mis padres de Japón para ver si están bien, y por suerte sí que están bien, y la verdad es que es duro, pero con empatía y con esfuerzo con todos, pues se puede salir de esto, es lo que creo, ¿no? Es lo que Sí, creemos. la verdad que mi chulo, o sea, nos transmites muchísima fuerza con tus palabras, muchísimas gracias. ¿Y tú cómo lo llevas, Juan Carlos? Pues la verdad que está siendo un poco difícil, pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe nos está yendo bastante bien.
De hecho, todos estamos creando iniciativas para hacer que la gente también pueda disfrutar un poco de la cultura japonesa sin salir de casa. En Ah, muy bien. tu caso, con tu obra, y nosotros mediante este podcast, incluso las entradas que tenemos también en nuestro portal. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. Y Sí, otra sí, sí. cosa que me doy cuenta en estos días es que nunca hemos pensado, ¿no?, en la nevera. Antes, quiero decir, ahora pues centramos más en qué comer, ¿no? Cada día, pues a ver, hablamos mucho, yo, bueno, hablo mucho con mi mujer de qué vamos a comer, ¿no? Esto no había pasado nunca. La verdad es que sí, yo también estoy viendo a ver qué cogemos, qué hacemos, y es un poco difícil. La verdad que la situación está siendo un poco complicada, pero dentro de lo que cabe, por lo menos en la ciudad de Valencia, no tenemos ningún tipo de problema. No, aquí en Barcelona tampoco, ¿eh? Pero me doy cuenta de que pues al final es como trabajamos para comer, ¿no? Antes era como, mira, por un capricho y esto lo que me venía a la cabeza antes, podría decir, pero ahora importante es, mira, hay que trabajar para comer. Esto está bien que volvemos al origen, ¿no? Un poco de, pues, comer es importante, trabajar para comer. ¿No? Sí, la verdad es que sí, si lo pensamos un poco. Sí. Bueno, ¿cuál es el trabajo Sí. que más te ha llenado, el más importante o el más importante que crees que ha realizado, o mejor dicho, el que te ha llenado de una mayor satisfacción? Bueno, la verdad es que todos los trabajos son importantes y la verdad es que eso es lo que me dan de comer, muchas gracias, ¿no? Por eso. Pero claro, si tuviese que elegir algo, pues yo diría, pues uno que es, yo creo que lo dijiste cuando me presentaste ahora, pues un logo de 40, el logo de 40 años de Mitsubishi Electric en España, que se celebró hace 2 años, fue un trabajo importante para mí porque Mitsubishi es una marca muy conocida japonesa y hicieron unas fiestas y yo fui a pintar ahí también y la verdad es que desde ahí pues me abrió mucha puerta, ¿no? Como contactos y todo eso. Bien, Michuru, ¿cuál es? Y también luego para Natsu Valencia, ¿no? De este año que de momento no se sabe, ¿no? Cuándo se celebra, pero el logo de Natsu Valencia, no lo digo por ti, la verdad es que me gusta ese evento que organizáis porque es un evento, ¿no? Natsu Valencia es un festival japonés, ¿no? En Valencia y es muy cultural, ¿no? Es algo que mostráis a la gente de Valencia que es Japón, e incluso hacéis como fusión entre Japón y Valencia y el nivel de los invitados es un nivel muy alto, ¿no? Porque vienen los músicos de Japón, ¿no? Para tocar taiko, los instrumentos típicos también, y también vienen los invitados de aquí, como Como Laura tú, Maravel, ¿no? Que la chica que vivió en Japón, en Kioto, en mi ciudad. Y conoce muy bien sobre kimono y me explica cosas y así. Natsu Valencia tengo pues especial cariño también. muchísimas gracias por la parte que me toca. Bueno, Y también la escuela de Bugeikan, ¿no? Bugei, Sí. escuela Bugei, que Rebeca, que hace sumi, ¿no? Sí, Rebeca hace sumie. Sí, y hacen talleres y a mí me parece muy buena iniciativa eso, así que me gusta este ambiente que hay en esta fiesta y es un honor que haya hecho el logo para este evento, ¿no? Te puedo asegurar que el placer ha sido nuestro, o sea, en serio, o sea, para nosotros tener un logo tan precioso, tan increíble por tu parte, es algo que nos ha llenado. No te puedes Bueno, imaginar gracias. cuándo. Bueno, también hay que reconocer una cosa. A ver, esta entrevista tiene un poco de trampa, pero no porque no esté rodada en directo, sino porque Mitsuru y yo también somos amigos, ya tenemos una relación de muchos años. Por eso.
Muy bien, sí. No, pero aparte de eso, yo lo digo en serio, que me gusta este evento y he participado primero y segundo y la verdad es que es uno de los eventos que está bien, ¿no? Y podría nombrar más, pero yo no lo hago porque si dejo uno, pues me Claro. sabe mal para los otros organizadores. Pero este evento lo podría nombrar porque tú me entrevistas, ¿no? Claro, sí, perfecto, Oh. muchas gracias. ¿Y Y eso. cuál es el trabajo más pintoresco que has hecho? Bueno, un encargo que vino de Estados Unidos que quería que pintara algo de, bueno, las letras japonesas en la lápida, en la tumba, en la tumba suya, ¿no? De una funeraria. Sí, Vaya. en Japón sí que es normal, ¿no? Si vas a la tumba, en japonés, pues hay nombres, ¿no? De los muertos en kanji y tal, pero en Estados Unidos un poco raro, ¿no? Es curioso, la verdad. Sí, y otra cosa, esto no es, bueno, es un evento que se celebró en Málaga, que fue en el Ayuntamiento de Málaga, que es un sitio muy, muy chulo, muy, muy bien, y yo hice una demostración de sumi-e, y después era como una presentación de Japón y Málaga, ¿no? Y salieron varias bailadoras y empezaron a bailar. Yo estaba ya sentado porque ya había pintado, ya había acabado, ¿no? En la primera fila. Y veo las bailadoras así. A mí me gusta flamenco, ¿no? Y viendo a qué bien baila y tal. Pero de repente veo una que se acerca hacia mi dibujo que acababa de hacer, ¿no? Pero no creo que se acerque tanto porque ya habíamos apartado el dibujo un poquito a la esquina, ¿no? Para no molestar. Pero se acercó, se acercó, se acercó y debajo del dibujo, pues tenía los pinceles y la tinta y todo lo que acababa de usar. Y justo ahí se acercó y zapateó. Entonces pisó todo el material, pero menos mal que no se cayó y se rompió varios, bueno, Menos mal. Ay, un vale. pincel aquí lo tengo de recuerdo, ¿no? Pero no pasa nada, ¿eh? Que fue como una experiencia divertida. Sí. Fusión de flamenco y tinta sumi. Es curioso. Me recuerda a los Marimokori, que es un grupo de flamenco japonés. Ah, sí. Sí, Ah, sí. muy bien. Bueno, te hace. Bueno, eso, pero bien, ¿eh? Bailaron bien y yo hice mi trabajo, pero pasé un momento así, de, ay, ¿qué va a pasar? Y pasó eso. ¿Te has emocionado alguna vez en un evento? Ya sea por muestras de cariño de la organización o de algún seguidor. Sí, la verdad es que sí. Hace 2 años también colaboré con Wagakiban, el grupo de música japonesa, ¿no? Y bueno, yo diseñé los productos de su merchandise y aparte pinté el abanico que usaba la cantante durante el concierto, ¿no? Y yo fui a, claro, verla con mi mujer y con mis padres, era en Kioto, y viendo al cantante bailando con el abanico que pinté yo. Y aparte, pues ellos me mencionaron durante el concierto y, claro, me emocioné, ¿no? Impresionante, la verdad, porque Sí, sí, Wagakiban sí. además montan unas performances increíbles, o sea que debe ser algo grandísimo. Sí, y aparte es un grupo que me gusta, no es que me daba igual, es un grupo, pues es tradicional, pero a la vez moderno. Y la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Esa experiencia y no esperaba que me nombraran en el concierto, ¿no? Así que me emocioné, sí. Y también era con mi mujer y con mis padres de Japón, que ya tienen más de 70 años, pero ellos también estaban contentos, así que No, fue hostia, una sí. experiencia bonita, Me sí. alegro mucho, qué bien. De hecho, de esa experiencia me regalaste uno Ah, de estos, uno de sí. estos, qué bien. O sea, me quedé alucinado. Qué gracia. No, no, no. A ver si sale alguna vez más, ¿no? Claro, Colaboración con ellos. claro que sí. Bueno, ¿en qué tipo de eventos o sea, te sientes más cómodo participando? ¿Cuál sería tu participación ideal? Bueno, para. Por primero, que en todos yo estoy bien y la verdad es que es un honor que me inviten, ¿no? Porque
Yo creo que hay mucha gente que quieren ir, pero si la organización no lo invita, pues no pueden ir, ¿no? Así que para empezar, yo agradezco a todos los organizadores que me han invitado a los eventos, incluido a ti, y la verdad es que todos me gustan. Y como te dije antes, aparte de eso, me gusta conocer a gente, pues ya repito que pues, te he conocido a ti, he conocido a Laura, he conocido a Marcos Sala, que entrevistasteis la semana pasada. Sí. Y la verdad es que conocer a gente es lo que me gusta, igual me gusta más en el evento, ¿no? Genial. Sí. Vamos a ver. Sabemos que empezaste en el Shodo a los 6 años. Pero ¿a qué edad te empezaste con el Sumie? Sí, la verdad es que podría decir incluso, bueno, antes no, porque no había cogido el pincel, ¿no? Y a mí me gustaba mucho pintar desde, ¿cómo se llama? Antes de primaria. Yo me acuerdo que me quedaba, todo el mundo jugaba afuera y yo me quedaba en la clase de, ¿cómo se llama? Preescolar. A preescolar. Todo el mundo jugaba afuera, pero yo me quedaba dentro de del edificio en parvulario, casi preescolar, y pintando, ¿no? Y cuando empecé a Shodo, claro, automáticamente yo pintaba con los pinceles. Y aparte de eso, donde vivía mi abuela, hay un templo que se llama Myoshinji. ¿Te suena? Pues es el templo más importante de Rinzaishu, uno de Zen, ¿no? Sí, el templo Zen. Un templo Zen. Y ahí, cuando era pequeño, me llevaron y vi un dragón que estaba pintado en el techo y me quedé impresionado. Así que desde pequeño pintaba. Y en la clase de Shodo mismo, la señora, pues de vez en cuando, como aparte de caligrafía, nos hacía pintar. Y claro, a los niños nos encantaba pintar, ¿no? Y con la tinta sumi, con papel washi, pues me gustó mucho y después hice algunas clases particulares. Así que así empecé. Sí, muy bien. ¿Y a qué edad crees que sería recomendado entrar en estos artes japoneses? Creo que no hay límite de edad, pero claro, cuanto antes mejor, sobre todo la caligrafía, porque en Japón los padres te mandan a clases particulares para más o menos la misma edad que tú cuando empiezas a escribir. Así ya aprendes a escribir bien, ¿no? Es como, es mejor escribir bien desde el principio que corregir algo que lo haces. No lo haces muy bien, ¿no? Claro, sí. Pero la verdad es que, bueno, pero no hay límites de edad. Quiero decir, puedes empezar hoy, pues por decir, si quieres, pero costará más, pero al final todo se puede. Y lo más difícil es ¿cómo diría? Como saber o recordar tacto de pincel, ¿no? Con tu mano, un poco Claro. ya sabes cómo saldrían los trazos y esto tú lo sientes cuando tú coges pinceles muchas veces. Esto es lo que igual costaría mucho si empiezas tarde, pero todo se puede. Eso es parte, una parte de toda la cultura japonesa, como por ejemplo cuando practicas un arte marcial, se te hace repetir hasta la saciedad, hasta que el cuerpo asimila el arte. O sea, es algo Exacto. parecido. Exacto. Sí. Así que, y aparte, creo que mucha gente, bueno, la gente que nos está oyendo, pues muchos son de aquí, ¿no? Así que, claro, es imposible que ellos empiecen a los 6 años. Así que hoy Claro. mismo, bueno, a partir de ahora pueden empezar. Pues ya sabéis. Bueno, sabemos que amas muchísimo Japón y su cultura. Sí. Tú Además de... también, ¿eh? Tú también. Claro. Bueno, y además la española. Claro. ¿Qué es lo que extrañas más de Japón? Bueno, la respuesta sería muy normal. Amigos y familias. Lo primero es esto, ¿no?
Sí que tengo familias y amigos aquí, pero también los tengo allá. Así que sí que les echo de menos y también un poco de nostalgia, ¿no? De recuerdos que he tenido con ellos y este tipo de cosas es lo que echo de menos. Y la comida también, pero bueno, la comida, la verdad es que hay muchos restaurantes japoneses aquí en Barcelona y también cocinamos la comida japonesa. Así que lo más es las personas. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de España? Muchas cosas. Por supuesto, la paella me gusta. Pero la valenciana. Claro que sí, claro que sí. Y aparte el clima y la gente y muchas cosas. Pero lo más es la forma de vivir la vida, la gente de aquí. Porque igual para vosotros es como algo normal, pero para mí la gente vive con, no sé, por ejemplo, cambiar de trabajo aquí en España no es algo raro, pero en Japón cambiar de trabajo es algo hoy en día menos raro, pero es que mucha gente no cambia, ¿no? Así que yo vi que aquí la gente cambiaba de trabajo porque le gustaba otra cosa y tal. Pues yo antes trabajaba en una empresa japonesa y pintaba, ¿no? Y al final decidí dejar otra, bueno, la empresa japonesa para dedicarme 100% en lo que estoy haciendo. Igual esto, si hubiese estado en Japón, no hubiese hecho, ¿no? Claro. Bien, vamos a ver. Te voy a hacer cuatro preguntas y solamente contéstanos con una. ¿Con qué sería lo que más te gusta? Por ejemplo, una canción japonesa. Junko, que se llama Junko la canción, como mi hermana, que es de Tsuyoshi Nakaguchi. Muy Sí. bien. ¿Un anime? Sin duda, Oliver y Benji. Captain Capitán Tsubasa y sigo leyendo porque parece que ahora Tsubasa juega en Barça. como tú, al fin y al cabo, ¿no? Te has salido de Sí, Japón para sí, sí. venirte a Barcelona. Y de hecho está jugando Olimpiadas en Madrid. Vaya. Ahora mismo, sí. Veamos. ¿Y una película? El verano de Kikujiro, de Takeshi De Takeshi Kitano. Kitano. Justamente, mira, la tengo aquí a mi derecha. ¿Sí? Sí, la tengo. Soy muy fan de Kitano. Ah, muy bien. ¿Y un artista? Ito Jakuchu, que es el pintor de la época de Edo, que me encanta, que tengo sus varios libros y lo miro, ¿no? ¿Y tu película favorita? ¿Cuál es? Japonesa. Sí, japonesa. Pues es difícil, porque la verdad que soy muy fan, por ejemplo, de Takeshi Kitano. Sí. Y a mí, por ejemplo, Hanabi o Dolls me gustan Sí, Hanabi es mucho. muy bueno, sí. Sí. Y Dolls a mí me encanta. No sale él, pero como película me encanta. Mira, así ya hemos recomendado dos películas. Sí. Muy bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Porque Sí. siempre que te preguntamos si eres. Que eres un. Mejor dicho, siempre que te decimos que eres un maestro, dices que no lo eres. Pero ¿cuánto te queda para que aceptes que eres un maestro? La respuesta, primero la respuesta. La respuesta es toda la vida, ¿no? Y de hecho yo tengo el título de shodo, pero no lo pongo nunca en ningún sitio. Y la verdad es que esto es lo de, no es lo de menos, pero es lo más importante es que la gente que mire lo que hago y si le gusta o no, ¿no? Por lo que hago. Y quiero decir que es un aprendizaje de toda la vida, así que nunca tú no eres, ¿no? Y también, aparte de tu técnica y todo esto, yo creo que para ser un maestro has de crecer como una persona. Así que me faltan para los dos lados, como
tanto técnica como personas, así que cuando yo tenga, pues yo qué sé, pues 80, 90 años y con el pelo blanco como señor Miyagi de Karate Kid, te diré que lo soy. Bueno, vale. Bueno, te conocimos hace 4 años y desde que te conocimos no has dejado de crecer y sorprendernos con tus proyectos. Por ejemplo, Guadakibán, como ya te he dicho Ay, al principio, que gracias. es un grupo que a nosotros nos encanta. Y te quería preguntar, ¿tienes algún proyecto que nos quieras contar? Sí, bueno, ahora mismo los eventos no se sabe cuándo podremos volver a participar y tal, ¿no? Pero por suerte, pues ahora tengo un proyecto de un libro que estoy haciendo con la editorial Satori. Oh, muy bien, Y sí, y con un profesor de japonés que se llama Takeshi Hirano, que tiene una escuela tiene una escuela de lengua japonés que se llama Wabi Sabi, y entonces estamos haciendo un libro para aprender los kanjis y los bueno, Anda. idioma japonés, y él elige varias palabras y tal, y yo pues pinto y hago la caligrafía. Anda, qué bien. No sé, no, o sea, sabía que estabas trabajando con Satori, pero no sabía que exactamente lo que era. Qué chulo. Y además que la gente de Satori son gente muy, muy sana y me Sí, alegro sí, mucho. sí. Muy majo, sí. Alfonso, o sea, la gente de Sí. Satori son muy, muy bien. Y bueno, y justamente al señor Girano lo conocimos en febrero de este año en la recepción del cónsul y la verdad que parecía Ah, muy es buena gente. verdad. Sí. No, son la gente muy maja y la verdad es que es un gusto trabajar con ellos, ¿no? Vale. Y al final eso, este confinamiento, pues una parte me va bien porque ya me quedo en casa para ir avanzando. Este proyecto, sí. Bien, ahora te voy a hacer algunas preguntas de nuestros oyentes, ¿vale? Que Ah, nos han sí. llegado por correo. Y si alguien Sí. tiene alguna pregunta en directo, la puede hacer en el chat, que lo estamos Sí. mirando. Es que hay gente que ha dudado que si estaba en directo, pues sí, estaba en directo. Ah, vale. Vale. Bien. La primera, hay dos preguntas que nos ha enviado Hanna, que creo que de hecho nos está escuchando ahora mismo en directo también. Una es sobre cuáles son las influencias de tu obra. Y la otra. Hana-san, pero es Hana-san, ¿no? Hana. Sí, es. Como flor. Sí, lo que pasa es que creo que no. Es Hana, pero no en japonés, no es japonesa. Sí, pero hay gente que le gusta su apodo, Hana-san, No, 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 sí. no, se llama Hana. El nombre es Hana. Ah, sí, hombre, qué bien. Y acaba de Bueno, decirte. Te acaba de saludar, hola, Mitsuru. Ah, hola, Hana-san, sí. Bueno, mi influencia, pues, viene de muchas partes, pero como antes dicho, tengo varios libros de varios maestros. Estos sí que son maestros grandes de Itō Jakuchu, que te comenté antes, y otro es Ōkyō Maruyama, que es también un dibujante muy importante de Japón, justamente es de mi pueblo. Y Sesshu, que son grandes artistas, y claro, yo cuando tengo tiempo siempre estoy viendo, ¿no? Y me inspira mucho. Y también la gente, los artistas de aquí, me gusta Dalí mucho. Y viendo gente, bueno, las obras de otra gente me inspira también. Y hoy en día, pues. Creas que no, en Instagram mucha gente pone obras impresionantes, también me inspira. Sí, la verdad que en Instagram puedes encontrar muchos maestros que no nos esperamos. O sea, vamos, es increíble. Bien, la segunda pregunta de Hanna, ¿de acuerdo? Sí. Vale, nos comenta, a lo largo de la historia del arte, la gran mayoría de obras que han trascendido son pintadas por hombres. En el mundo del sumi-e y en otras artes pictóricas japonesas, ¿es así también? Pues que puede ser, ¿eh? De momento todo lo que he mencionado antes yo, todos son Todos son hombres. de hombres, pero seguramente no son, quiero decir, para llegar a un nivel muy, muy alto, no, pero seguro que hay, ¿eh? Pero sí que es verdad. No, pero de hecho, mis profesores de Shodo, y Sumie eran señoras. Así que, pero claro, no son
No es que está en Wikipedia ni nada, así que. Pero mayoría sí que es verdad que me suena que son hombres. De momento, ¿eh? Pero igual luego se me ocurre a alguien, alguna Alguna mujer, mujer, pues vale. sí, ya se Vale. lo pensaré Nos un poco. preguntan directo Domingo Sánchez Ruiz. ¿Dónde se puede encontrar algún vídeo? Él siempre ha visto vídeos cortos de ti, Mitsuru. Y nos pregunta dónde se puede encontrar una realización larga. O sea, cuando acabas una obra. O sea, un vídeo completo. Si tienes algún vídeo con alguna obra completa subida. Como has pintado directo. Yo. Sí, bueno, en mi caso no, la verdad es que a mí no me gusta que me graben cuando trabajo, así que es, normalmente es como un resumen, ¿no? Sí. Así que en los eventos sí que yo pinto desde cero hasta final, pero en el vídeo, pero seguro que sí, busca, sumie, Yo creo que el no vídeo, sé. cuando fuiste a la falla hace 2 años, con motivo de la celebración del 150 aniversario entre Japón y España, ahí sí que grabaron entero tu actuación. A lo mejor alguien la ha subido. Pero si quiere, pues el domingo, señor domingo, me puede mandar un mensaje a través de Instagram o Facebook o directamente en mi correo y yo le mandaré algún link Vale. donde se pueda ver. Sí. Vale, perfecto. Bien, y vamos a hacer unas pocas preguntas más y acabamos, que además que te has cansado. Bien. No, no, estoy bien, estoy bien. Gracias. Pero la Bien. gente se cansa también oyendo mucho tiempo a Vale. mí. Tengo varias preguntas de Rebeca Roca. ¿De A acuerdo? Rebeca, sí. Vale. Nos pregunta, ¿cómo es el día en el estudio de Mitsuru Nagata? Pues, ¿cómo es el día? Primero, es que yo estudio, bueno, mi estudio es mi casa también, así que me despierto, desayuno, yo creo que como todo el mundo, tomo el café y primero limpio casa, limpio donde trabajo, porque si no, no puedo concentrarme y veo qué tengo que hacer, si hay encargos, no hay encargos y después elijo lo que me apetece. Y Claro. después hago sumi, ¿no? Bueno, hacer sumi es deshacer la barra de hollín en una piedra suzuri, y así ya me concentro para pintar. Y esto es así empiezo y hasta la hora de comer. Y después a veces hago siesta, si hay suerte, como un español. Y después sigo trabajando y hay días que trabajo hasta muy tarde, hasta después de cenar, de repente me apetece pintar y empiezo a pintar a las 10 hasta la 1 o por ahí también a veces lo hago. ¿Cuántas horas dedicas a la semana? ¿Cuántas horas? Sí. Muchas, muchas, ¿no? Sí. Es como un trabajo completo, más horas extras que lo que. Sí, no sé, no he contado, pero más o Pero menos. más que un trabajo normal. Más que un trabajo normal, y en mi caso no hay sábado y domingo. Quiero decir, sí que hay, pero no importa eso, sábado y domingo. Y aparte, pero lo bueno es que es lo que me gusta a mí, así que no me importa, ¿no? Claro. Nos ha preguntado Cosmonauta, o sea, Cosmo. Sí. ¿Sapporo o Kirin? Pues las dos, pero me gusta más el Kirin. Pero Sapporo también. Yo soy más de Asahi, pero bueno. Yo también, también. Y la estrella. Claro. Todo menos Cruzcampo. No, también me gusta. Me A gusta Cruz Campo. Sí, mí sí. no mucho. Bueno, también nos pregunta Rebeca, Sí. ¿con qué tipo de tintas, papel y pinceles te gusta más trabajar? Ah, wow, esto es, Está complicado. depende, ella lo entiende perfectamente, que depende, la tinta es
Básicamente, bueno, para la gente que no sabe mucho de tinta de sumi, se puede clasificar en dos colores, ¿no? Uno un poco negro azulado y otro negro un poco tirando el color marrón. Así que depende de qué quieres pintar, yo elijo azulado o un poco marrón, ¿no? Y el papel, pues papel es un mundo. Bueno, todo es un mundo. Los papeles y los pinceles, todo es un mundo y hay profesionales que solo se dedican a hacer estos, ¿no? Así que depende de cómo quiere que absorba la tinta, pues utilizas un papel más suave que entra más tintas y si quieres pintar algo seco, eliges un papel un poco más dura también. Y así que a mí me gustan los dos. Y los pinceles, sí que me gusta. Puedo decir, ¿cómo se llama? Marta. ¿Marta? Sí, Marta, Marta el animal. Sí, animal, porque es bastante fuerte, pero es fino. Y cuando pinto cosas grandes, caballos, porque martas grandes no existen, así que caballos son los que tienen pelos largos, ¿no? Así que son fuertes y se puede expresar trazos muy muy fuerte. Y en cambio, los de cabras son muy, muy, muy suaves, así que me gusta porque salen trazos y dibujos que no esperas a veces, porque a veces, aunque tú creas que controles, no controlas todo y salen trazos que están muy, muy bien a veces muy mal, pero es lo que pasa, sí. Vale, ¿dónde te gustaría ver materializado tu producción artística? ¿Dónde quiero ver? Bueno, en cualquier sitio. Es que solo para ver obras mías fuera de mi casa es un honor para mí. Así que donde sea. Es que es un. Para vivir de esto ya estoy contento. Así que no deseo más. Bueno, nos están diciendo por el chat que Lisa, Roberto y Takeru, Ah, sí. Hola. que nos envían un gran abrazo a nosotros dos y que admiran tu obra. Ay, Y gracias. nos pregunta Domingo Sánchez Ruiz si son muy difíciles de encontrar los útiles de Sí. Sumie, y que dónde se pueden encontrar para comprarlos a distancia. Sí, bueno, para los principiantes, la verdad es que hay sitios que lo venden. Así que, claro, pero tampoco yo no tengo mucho. Como se dice, yo no tendré que hacer mucha, ¿cómo se llama? Publicidad. Publicidad de nadie, ¿no? Así que domingo era lo que tengo que mandar el link, ¿verdad? Así que yo se lo mando, pero de momento donde se me ocurre es en Barcelona hay una tienda que se llama Haiku Barcelona. Ahí sí que venden pinceles japonesas, pero para los principiantes, así que no está mal. Pero Y tú normalmente tu obra, para tu obra, tú lo que haces es comprarlo directamente en Japón, ¿no? yo sí, yo los compro en Japón siempre, siempre. Así que es que la variedad no es la misma, ¿no? Claro. Y en Japón sí que es difícil, porque muchas páginas web en Japón es que todos están en japonés, ¿no? Ni siquiera está en inglés, así que mucha gente me pregunta, pero es muy difícil, la verdad. Sí. Bien. Sí. Dejamos Pero ya. bueno, puede encontrar algún amigo japonés para que asesoren y que se lo mande. Vale, Pues vamos. igual Rebeca también le puede ayudar, porque yo no sé dónde compra pinceles Rebeca, ¿no? A ver, tenemos otra pregunta más. Y esta ya, vamos a hacer que esta ya sea la última, salvo que nos digan alguna más. Y es de Iris de la Mora. De acuerdo. Vale, ¿cuánto tardaste en comenzar a vivir del sumie? Quiere decir, ¿cuántos años estuviste haciendo sumie hasta que pudiste vivir solo de ello sin trabajar de otra cosa? 30 y pico de 30 años más o menos, ¿no? Sí. Porque quiero decir, solo de eso, sí, 25 o 30, sí. Bien, bien. Vale, pues yo creo que con esto podemos dejar de momento la entrevista para
finalizada. Y si alguien tiene Gracias. alguna, y si alguien tiene alguna duda más, lo que puede hacer es ponerse en contacto con Michiru mediante sus redes Sí. sociales, mediante su página web, michirunagata.com, o directamente en su tienda de Etsy, donde sigue vendiendo sus productos. Y Sí. por cierto, la semana que viene, el próximo jueves, entrevistaremos a Laura Malaber de Midna no Kimono, y este domingo, a las 19:00, haremos la segunda edición de nuestro podcast. Va a tener una estructura muy parecida a esta y va a estar dedicada a los samuráis. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nada, muchísimas gracias, Mitsuru. Ha sido un placer, la verdad. Hacía tiempo que no hablábamos en persona. Bueno, en persona. Tú sabes lo que Arigato, quiere vos hay decir. más. Don Marigato, hacía tiempo que no hablábamos y la verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un Y placer gracias a ha todos sido por mío. escucharnos. Y gracias a todos Vale. por habernos escuchado. Un placer.